Y bueno, acá tienen la tercera parte de la historia, se podría decir, del Days Gone. Nada, si no vieron los últimos dos videos de este videojuego, les recomiendo verlo, así pueden entender un poco más. Obviamente, quiero decirles que hay spoilers, así que si tienen pensado jugarlo, no los vean. Y también quiero decirles que, nada, al final del anterior video había una escena que básicamente Deacon iba a ir a salvar a sus amigos del campamento de Iron Mike. Yo lamentablemente no sé por qué, pero no se me ocurrió clipear nada de eso. Iron Mike, spoiler, muere. Esquizo, el traidor, lo mata. Así que bueno, ahora sí les dejo con el video, pero creo que era necesario que sepan eso. Así que bueno, espero que disfruten de esta última parte. Además, Ricky dice, sí, que ahora eres el líder de seguridad, ¿no? Así que debes quedarte en el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la gente. Sí, olvidé pedirle a Mike por el placa. Solo unas. Me parece que se acerca algo, No iba a dejar que te matara. Además, ¿quién más sabe?
construir un carburador por aquí. Bro. No me refería a eso, pero... Retrocede. Despacio y con cuidado. No hagas ningún ruido. Gold. Subir al... ¿Cómo me detectaron? No entiendo. ¿Qué carajos? Pero esto parece... ¿Qué? Pero Franco, esto parece... una misión principal más que una secundaria. ¿Cuál? Es principal, ¿no? Tengo que subir una cosa de radio ahí. Sí, eso es principal. Y vi como un humo. Ah. Sí, aparte había una cinemática. Aunque perdoné la vida de una mina ahí. Una misión completada 100%. Vamos, nuevo punto de skill. ¿Y los skills en qué decís que me las gaste? Lo mejor. Sí. Ponerla que las plantas estén en el minimapa, no. Y con la ballesta tipo tipo, o sea, los que ya tirás, tipo volver a tenerlos, eso está bueno, ¿no? Sí, tenés, pero no te lo recomiendo, yo no lo tengo porque no uso la ballesta. Reparar con esta, reparar armas, reparar armas de cuerpo a cuerpo con miedo. Sí, eso está buena. Es que no me dejó. Claro, eso te entiendo también. Mm-hmm.
Pa' amigo, recién voy por la mitad, boludo, y ya me gasté todo. Efe, con una casa. Entonces, no, las misiones principales. No, sí, hacelas, pero te digo que te recomiendo hacer algunas secundarias porque te sirve. Juega al campamento de Crazy Bullies. ¿De quién? De Crazy Bullies. Campo... Un campo infectado. Eso es para hacer misiones de zombies, tipo matar zombies. No, mejor hago esto porque estoy descubriendo bastante más. Para si es un fast travel, la moto queda ahí. No, no, no. Donde estoy ahora. Va contigo, va contigo. O sea, se supone que vos vas con la moto, pero como que te salteás el viaje y perdés ponerle gasolina. Tiene sentido. Tiene sentido, mi amigo. Sí. Es como en... Si no, perdí 18, ¿no? Ay, boludo, me confundo con... Estoy re muerto, me parece. Ah, claro, ¿y si le llevo los zombies hacia ellos? Sí. O sea, bueno. ¡Dale, corre! No, 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 por favor, no te mueras ahora. Me
Igual me recagaron los zombies, me alertaron. Ah, me pegaron un hachazo, boludo. Que el pelotudo este dile. La terminé, loco. La terminé, loco. A la primera. Vamos arriba, bola. ¡Vamos! No. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me gasté todo, boludo. Dios. Pa, pensé que no lo conseguía, boludo. Literal, me gasté todas las. Bueno. Lobo. Me gasté todas las bombas en la primera. Qué suerte que puse esa trampa. Qué suerte que me di cuenta que tenía una trampa, una bomba. Pa, no. Le estoy agarrando el gustito a matarme hordas, ¿eh? Pero esta horda. Pa, loco. Lo vas a clipear, ¿no? Sí, voy a hacer un video. Seguramente, no sé si va a ser el video más largo de mi canal, boludo. Porque tengo muchas cosas clipeadas. Así que está. Me están matando. Fua, loco. Qué increíble. Sí. Perfecto. Bueno, esto se llama una horda, bro. Ah, pero esto, tipo, chill, boludo, esto me pasa. Lo que hay que hacer con esto es así. Ay, no tengo la puta madre. Lo que hay que hacer con esto es esto. Creo que más fácil subirse la moto, hijo de puta. No. Te bajan de la moto, boludo. ¿En serio? Y estoy con el supresor, boludo. ¿Se hace más de noche que eso? Sí, no. ¿Lo qué? ¿Se hace más de noche que eso? Sí. No, ¿cuál rol rodás? R1. Después, eso lo vas a saber después, igual, sí. Esta arma es muy buena, por eso mata de uno, te digo nomás. Sí. Pa, maté una banda igual, lo hice en un toque. Pero no sé, tipo, si me queda alguno, porque te, como te que... Tenemos por el frente, igual. Sí, solo uno igual, Qué raro que fue, lo voy a clipear igual, porque era bastante grande, parece. O sea, no, en realidad era re chica, pero bueno. Ta, vengan a por mí, boludo, dale. Es que tenés detrás tuyo, No, tengo acá. O sea, yo lo que me enteré de Last of Us está. No lo puedo creer. Parece que todo está listo. ¿Sí? Ricky armó esto para el volante. Conducimos justo hasta la puerta de entrada, saltamos. Adiós, milicia. Ok, seguro que quieres hacerlo. Es una gran distancia para usar solo un brazo. Idiota. Oye, Boozer, tú y yo sabemos que este viaje puede ser solo de ida. ¿Sí? Entonces no tendré que conducir de vuelta. Sí, carajo, quiero esto. Ah, pero hay una cosa. ¡Wow! Solo un par de motociclistas harían una cosa tan tonta como esta. God. Somos nosotros. Sí. Parece que Ricky sí vino después de todo. ¿Qué sucede, Dick? Linda chaqueta. Te queda bien. Ricky, Adi, aprecio esto. Pero Boozer y yo... Se viene. Las noticias vuelan. Tu discurso conmovió a más personas de las que te imaginaste, Dick. Te lo dije. No puedes hacer esto solo. No te preocupes. No lo hacen por ti. Lo hacen por él.
El maldito Iron Mike. Bien, escuchen. El plan es simple. Boozer y yo atacaremos la puerta norte, la haremos explotar, y eso hará que todos vayan a la puerta sur. Lo que tienen que hacer es seguir a Ricky. ¿Están listos? ¿Qué tal ustedes dos? ¿Están listos? Ok, te avisaré cuando lleguemos al puente. No avancen hasta entonces. ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Fua! Iré arriba de ser épico, Por Iron Mike. Por el maldito Iron Mike, viejo. Pa, esto me recuerda a la muerte de Dominus. Pa, igual al spoiler. La mierda. Pa. No murió, El maldito esquizo, no. Qué asco, loco. Pero lo quiero matar yo, loco, una pelea, no. No cinemática, dale, no me atomices. Qué poronga, boludo. ¿Sabes algo, esquizo? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la mierda. No. Y te habría entregado a los freakers. Pero. Oye. No voy a hacer eso. ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancaría parte por parte. La diferencia. Es que ellos. Buenas tardes. Deacon. Dame tu arma. Siéntate. Libere los coronel. Se acabó su milicia. Perdió. ¿Quieres un poco de té? Seguro que sí. Sara, ¿quieres servir un poco de té para el errante? El arca era nuestra única esperanza. ¿Te das cuenta de eso, no? Cuando el mundo estuviera purgado, iba a ser lo único que nos permitiría reconstruir. Aquí tenía todo. Protegido, a salvo por la gracia de Dios. Aunque nunca encontramos a alguien que tocara el piano, ¿verdad? Vaya, no importa. Cuando todo acabe, no habrá nadie para oír la música. Nos destruiste. Destruiste todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel. Usted lo hizo cuando inició esta guerra santa. ¿Sabe? Si me da a elegir entre usted y los freakers,
Los elegiría a ellos, porque al menos cuando matan, solo quieren alimentarse. Y no asesinan a mujeres desarmadas. ¡No! A la mierda. Nada, está completamente loco, boludo. ¿Qué le pasa? No, veneno, amigo. Volviste. Arriba. Ok. Vámonos. Dale, Boozer, aparecete. Ricky. Ahí está, ahí está. Ahí está. Lamento llegar tarde. No. Sí. No, no, no. Salté. No, qué mierda. Justo antes de que se acabara el puente. Vi la explosión. Sí, no, sentí la onda expansiva. Incluso 3 metros bajo el agua. ¡Qué viaje! Sí. ¿Qué? ¿No creíste que explotaría, o sí? Si muero, ¿quién te molestaría? Yo lo haría. ¡Oye, oye! Oh, ¡oye! ¡Hermanita! Sí, larga historia. Así que... oí que alguien te ha estado buscando. ¿Qué? No paraba de hablar de eso. Sí, no lo escuches, en realidad. Fue su idea. ¡Ricky! ¡Adi! ¿Cuál de ustedes me va a sacar de este lugar de mierda? Ya sabes, estuvo bien para un motociclista sin club. ¿Con qué sin club? ¿Lista para irnos, señora de Saint John? No lo sé, depende. ¿A dónde vamos? A donde nosotros queramos. Aquí. ¡Date la vuelta! ¡No soy un muerto! ¡Oye, ey! ¡Espera! La conozco. Guarda esa cosa, me encargaré. Bueno, encárgate de ella. No es mi problema. ¿Esta es tuya? Es una mierda, pero sirve. Ah, ok. No sé si quieras quedarte, pero puedo pedirle a Ricky que la revise. Traje recompensas. ¿Hola? Hola, Deacon. Adi la talló en persona. Es hermosa, ¿no? Gracias. Sí, era un pedazo de secuoya que Mike guardaba en su habitación. Una vez me dijo que cuando todo acabara iba a hacer algo con él, como un tablero de cribbage. Alto, ¿un qué? Él no jugaba cribbage. ¿Iron Mike jugaba cribbage? No, pero ese es el punto. Que llegaría un día en el que algo así valdría la pena otra vez. ¿Y qué es lo que dice? No me mires a mí, yo solo lo tallé. Ese es un viejo proverbio hindú.
Mi madre me lo enseñó. Dice, los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. Y las nubes no tragan su propia lluvia. Lo que los grandes tienen es siempre para el beneficio de los demás. ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de ti, eso habría sido muy importante para él. Sí. Creo que si Mike estuviera aquí, probablemente diría algo como, ¿qué diablos quiere decir eso? ¿Qué? ¿En serio? Sí. No, tienes razón. Él hubiera dicho, ¿qué carajo significa seguido eso? Por, ¿qué diablos están haciendo aquí parados? El mundo no se va a salvar solo. Maldición, a trabajar. Sí. Cierto, otra vez. Vamos, chicos, manos a la obra. Ah, ¿alguna vez te conté de la primera ocasión en que Iron Mike nos vio a Addy y a mí en el refugio frente a la chimenea? Eso es gracioso. Ok, ¿estábamos enredadas? No. Todos estábamos en eso. Addy. ¿Por qué? Por primera vez. Y llega Iron Mike y no nos tienen mira. Que decirme esto. ¿Pueden parar? Tenía esa sonrisa en el ¡no estoy sonriendo! Eres un pervertido, Billy. La verdad que hoy no tengo ganas ya de poner una escena... Oh, listo. ¡Pacha!